nuevo glitch de experiencia. Y bienvenidos amigos a este nuevo video en el que les voy a mostrar cómo pueden obtener muchos puntos de experiencia en el modo creativo. Cambio el modo de juego, selecciona arriba código de isla, pegamos este código, le damos a jugar y asegúrate de cambiar el modo de juego de público a privado para que nadie te moleste. Ahora sí, le damos a jugar. Una vez que haya cargado el mapa, vendremos a la plataforma de los PVPs y tomaremos por aquí un arma y el ganchito para poder movernos mejor. Ahora, mirando hacia donde está el botón de apoyo a un creador, nos acercaremos y de este lado encontraremos los primeros botones. Interactuamos con este, escribiremos el tío hit, damos a aceptar y continuamos. Recuerda que de esa forma me apoyas un montón a seguir creando contenido. Ahora, desde este botón hacia el lado izquierdo, encontraremos el primer botoncito. Por aquí, muy cerca en esta cosa que nos lanza, vamos a agacharnos y encontraremos el primer botón. No nos dará mucho porque es un botón que ya está en desde otras versiones de esta isla, pero nos dará buena experiencia. Ahora, de nuevo, desde el botón de apoyo a un creador hacia la izquierda, tendremos que venir a este. Nos acercaremos por aquí y pondremos una rampa mirando de frente hacia afuera, ¿vale? A la izquierda del botón. Ahora, en la parte de arriba, pondremos suelos. Construiremos suelos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 suelos. Giraremos hacia el lado izquierdo y justamente en esta parte, más o menos a la mitad de la mitad, encontraremos el botoncito secreto. Interactuamos y este sí nos entregará mucha experiencia. Casi 60.000 puntos de experiencia. Ahora amigos, para los siguientes botoncitos, también desde la plataforma donde pusimos el código el tío hit, giraremos hacia la derecha y completamente hacia la esquina contraria de donde habíamos construido, por donde están todas estas armas. Ahora, mirando hacia la plataforma del inicio, construiremos una rampa y en la esquina derecha de esta rampa encontraremos otro botoncito secreto. Nos teletransporta y nos entrega muy buena experiencia. Para el siguiente botoncito volveremos justo a donde acabamos de obtener el botón de experiencia, el tercer botón, y seguiremos construyendo 2, 3, 4, 5 rampas. Ya cuenta la primera que habíamos puesto, ¿vale? Ahora pondremos un suelo, giramos a la derecha y seguimos construyendo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora giramos de nuevo a la derecha y construimos suelos 1, 2. Y aquí justamente en el centro, como pueden ver, está el siguiente botoncito secreto. Interactuamos, nos teletransporta y nos entrega muy buena experiencia. Para el siguiente botoncito secreto, también guiándonos desde aquí, vamos a girar hacia la izquierda esta vez. Y ahora, donde encontramos estas armas, tendremos que construir justamente entre el fusil y el garfio, ¿vale? Construiremos de esta forma. Ahora seguiremos construyendo hacia arriba. 2, 7. Ahora pondremos suelos. 1 y 2 suelos. Y justamente en el centro, igual que en la plataforma anterior, encontraremos el siguiente botoncito. Interactuamos y nos entrega más experiencia. Para el siguiente botoncito tendremos que construir desde la plataforma de regreso hacia donde aparecemos, en esa plataforma de inicio, ¿vale? Vamos a construir de esta forma. Si tienen el garfio, utilícenlo, brinquen para encima y ahora nos dejamos caer por la parte de atrás. Esta vez tendremos que buscar en alguna de las esquinas el botoncito y se encuentra en la esquina derecha. Interactuamos, nos teletransporta y nos entrega más experiencia. Recuerden que estas islas son recargables, así que lo único que tienen que hacer ahora es salir, recargar la isla, esperar el tiempo que ustedes crean necesario y volver a buscar los botones en el orden que se los mostré. Si este video les gustó y les sirvió, me encantaría que reaccionaran, comentaran, compartieran, me siguieran y utilizaran código el tío hit en la tienda.